Yo quiero ser el mejor imitador de Michael Jackson en Argentina, pero yo quiero recorrer todo el mundo. Cada cirugía en realidad es como un paso más hacia mi objetivo. Si ponés, venite un poco más acá. Más adelante del maniquí. Más adelante del maniquí. Menos. Yo le pongo el cuerpo, el alma y todo mi dinero para ser el mejor imitador de Michael Jackson del mundo. O sea, esta chaqueta me gusta mucho porque en el momento... ¿Hay algunos movimientos? En el momento en que esté en el programa es como que se puede como... Como que vuela como... Y la corona la amo. La corona es lo más. This is for you, honey. Es como que es otra cosa ya. Soy Leo Blanco y quiero ser el mejor imitador de Michael Jackson del mundo. 22-year-old Leo has been modifying himself since he was just 15 in a bid to transform into the ultimate Michael Jackson impersonator. Lo veía a Michael constantemente, lo escuchaba, lo sentía, sentía su esencia. Y entonces, de una manera u otra, se me fue pegando la forma de hablar, los gustos estéticos, y era muy doloroso para mí tener una imagen tan diferente a la de él. No se puede hacerse una o dos cirugías. Uno después quiere más y más y más. Me operé 4 veces la nariz en total, me hice los pómulos, me tatué las cejas y mañana mismo me voy a hacer mentón y mandíbula. Gasté alrededor de unos $30,000 aproximadamente. No era lo que esperaba, pero creo que al ser mi sueño, lo vale. Michael Jackson es mucho más que un artista para mí. Ahí está, mira, ahí va acá la ventanilla. Me muero. ¡Hola! Nos gusta mucho tener contacto con nuestro público. Ellos son los que, de alguna manera, hacen que podamos seguir haciendo todas estas movidas. Los fans de Michael son increíbles. Siempre están donde vamos, a cada evento, a cada sí, show. Sí, yo la verdad están que no lo puedo creer. Las publicaciones de Instagram, de Facebook. Estoy la sorprendido verdad, y muy agradecido. ¡Hola! Gracias. ¡Hola! Wow, es igual y como Michael, pero es como, ay Dios, me muero. Me encanta su voz, es muy lindo. Igualito. Físico y el baile extraordinario. Llegando muchas propuestas de show para este fin de semana, así que podemos hacer algo. No puedo, me voy a hacer de mentón. Bueno. Estoy realmente muy ansioso por lo que pueda llegar a suceder mañana. Cada cirugía en realidad es como un paso más hacia mi objetivo. Leo's obsession with the King of Pop and his continuous cosmetic procedures have left some of his family members worried. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, sentate que ahora sirvo. ¿Y mañana qué pasa mañana? Mañana me voy a hacer el mentón. Sí, ya sé. ¿Pero vas a ir solo? No, creo que viene papá. Si querés te acompaño. No. No, porque vos te desmayas. ¿Por qué me tenés que hacer sufrir tanto? Vos te lo buscás. ¿Por qué? Me hubieses hecho más lindo, no me tendría que haber operado. Bueno, cada uno como es. A veces te veo y digo, es Leo, es mi hijo. Tengo mucho miedo que
que se me quede en una cirugía. Tengo miedo, porque él entra lo más tranquilo, yo te digo, como si fuera a la peluquería. Pero yo tengo mucho miedo que se me muera. Es la entrada de mi casa. Yo disfruto mucho de tener tanto espacio libre. Tengo la suerte de poder llamar a mi casa Neverland. Tenemos una sala que ahí es donde ensayo, vienen mis bailarines muy seguidos, tenemos un espejo gigante y podemos pasar mucho tiempo juntos. Acá hay una cápsula que yo la utilizo en los shows, que la construí ya hace un tiempo, que es el comienzo de los shows, acá está. Que bueno, cuando la prendo tiene humo y luces. Hola, ¿cómo estás? Bueno, él está modificando su aspecto para llegar al objetivo que de él es que parecerse lo más posible a Michael Jackson. Sí, yo creo que los resultados están a la vista y de hecho la gente lo ve por la calle y ya enseguida lo reconoce como Michael Jackson. Hola. ¿Cómo estás, Leo? Bien. Con Leo, el procedimiento que vamos a hacer hoy va a ser un tratamiento de contorno facial, contorno mandibular. Le vamos a proyectar un poquito más el mentón para hacerlo un poquito más cuadrado, más masculino. ¿Cómo? Mira qué bien saliste. No, bueno, esto quedó divino, ¿viste? Después de todo este proceso, siento que si bien veo que está como hinchado, como medio adormecida la zona, creo que va a tener un muy buen resultado. Ya el contorno facial se ve mucho más marcado y el mentón se ve mucho más sobresalido. ¿Por qué no ir por mi ideal estético? Yo siento que el cuerpo es un envase. Y artísticamente siento que lo puedo modificar. Como cuando veo una pared en blanco y me da ganas de hacer un graffiti, me da ganas de pintar, me da ganas de marcarla, me pasa lo mismo con mi cuerpo.